El sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Estamos de regreso en línea directa y está en la línea telefónica. Le agradezco mucho que tome la llamada. Juan Espinosa Luna, doctor en geofísica aplicada. Muchas gracias, doctor. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días a todos. A sus órdenes. Gracias, pues tenemos lluvias de nuevo y tenemos entendido que se ha formado una baja presión frente a las costas de Guerrero. ¿Qué nos puedes, qué le puedes informar a nuestra audiencia? ¿Cómo nos puedes explicar lo que está ocurriendo en estos momentos en el Pacífico, en plena temporada de huracanes, y si existe la probabilidad de que se forme una nueva tormenta tropical? Sí, mira, como bien lo dices, ahorita ya desde ayer se empezó a formar una baja presión en las costas de Guerrero y Michoacán, aproximadamente por ahí. Esta baja presión tiene hasta el momento un 25% ya de desarrollo de ciclónico en las próximas horas. Es por un lado, esperemos que en los próximos 24 horas se organice un poco más a que llegue por lo menos a ser una tormenta tropical, la cual iría prácticamente sobre la línea de costas de nacionales. Hasta el momento, tener alguna trayectoria hacia casi a Sinaloa o Baja California no es muy muy factible porque está apenas en proceso de formación. Pero lo que sí tenemos ahorita son dos canales de baja presión, uno sobre la sierra y otro la sierra de acá en la península de Baja California, los cuales hoy en la noche fue lo que originó esta zona de baja presión de desplazamiento rápido que se originó en Nayarit y se ha desplazado por todo Sinaloa, que ahorita casi la tenemos ahí por el lado de Guamúchil y Mocorito llegando. O sea, eso sí nos sorprendió porque son tormentas, no fue una tormenta rápida de formación, fue una zona de baja presión que se generó pues hace casi 400, 500 kilómetros al sur y se desplazó de manera relativamente rápida. Sí. Estas son las que a veces nos dan dolores de cabeza. Eso es. Entonces, por lo pronto, Protección Civil ha recomendado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa que suspenda clases en Culiacán y Navolato por estas lluvias. ¿Quiere decir que se espera que se incremente la intensidad de las lluvias en centro y sur del estado? No, realmente se espera que disminuya. Esto fue un pasón, se puede decir una zona intensa que va a durar quizá unas 3-4 horas más, porque se esperan, de hecho, para mediodía, a las 12 de la tarde, va a haber muchísimo calor, es lo curioso. Se esperan sensaciones térmicas y para el norte de 46 grados, aquí en la zona centro de 40, se va a tener esto nos va a dejar mucha, bueno, está dejando mucha humedad, y se espera, pues, una sensación térmica muy, muy, muy alta. Esperamos, las condiciones están dadas para que en la noche vuelven a generarse estas tormentas de rápida formación en la zona serrana o zonas de baja presión ascendente, como fue lo que acaba de ocurrir ahorita sí. En la noche. ¿Esta nubosidad y estas lluvias en el centro del estado quiere decir que van a durar 2-3 horas nada más? Aproximadamente, más o menos. Y ¿sí? Luego viene el calor. Así es, agárrense porque va a ser buenísimo. O sea que hay que hidratarse muy bien para los que salen a trabajar, porque se va a venir fuertísimo el calor a sudar, pero en serio. Sí, algo no tan fuerte como ayer, pero un poquito sí. Más bajo, tuvimos en la parte norte 46 grados. En el o sea, nublado 40. y con calor, doctor. Va a estar nublado ahorita unas 2-3 horas, okay. Como a las 10 se sí. Va a despejar y posteriormente agárrate, se va a venir fuertísimo el calor. ¿Sí? Ayer en la zona norte del estado la sensación térmica anduvo por ahí de los 46 grados también. Sí, en extremo, o sea, sí. De hecho tenemos una parte ahí cerca del Carrizo que tenemos 47 grados, pero la sensación térmica entonces fue un calor bochornoso y se espera que continúe pues así. Entonces pues ahorita realmente hay que tener mucho mucho cuidado, hidratarse bastante porque pues son cambios de temperatura muy muy sorprendentes, sí. Muy sorprendentes que realmente no nos esperamos, sobre todo estas tormentas y estas zonas de baja presión que se generan en pocas horas y este desplazamiento de casi 400, 500 kilómetros en 6, 7 horas, pues es sorprendente.
Sí, entonces en síntesis, sigue el calorón en todo el estado. Así es, sigue el calorón y en las noches vamos a tener lluvias seguramente, Y en la noche lluvias, similares. ¿en qué Así es. municipios, en cuáles municipios esperan lluvias? ¿Seguiremos centro y sur? Sí, similar a lo del día de hoy, o sea, Eso es. toda la parte sur y esta tormenta, esta zona de baja presión, los remanentes seguramente van a llegar hasta Ome y Choy, se está desplazando hacia el norte en estos momentos. Pero así no son muy fuertes, ¿no? Es su lluvia así, No, no, parecen. Eso son es. lluvias ligeras, pero viento más que nada lo que está acarreando alguna tormenta eléctrica por ahí, aisladona. Sí, porque ahorita sigue lloviendo en centro y sur del estado. Dice, estas lluvias van al norte. Así es, perdón. Eso es. Ayer nos reportaban anoche fuertes vientos en la zona sur. Se tuvo que cerrar el puerto, según informó Capitanía de Puerto en Mazatlán, por oleaje elevado. Doctor, ¿qué nos dices también para la información para todos los que pues están ahí esperando el inicio de la pesca de camarón en Bahías, que es mañana? Fíjate, precisamente es por esta baja presión. Una baja presión, recordemos que lo que nos hace como efecto secundario es que va cerca de la línea de costa, pues genera bastante oleaje. Sí. Aparte que produce bastantes vientos, ¿sí? Entonces, vientos, tormentas eléctricas. ¿Sí? Sí, vientos, tormentas eléctricas y calor. Y el calorón. Sí, Bueno, está pues muy, muy vaya, más vaya. variable que la ayer. Eso es, pues hay que estar atentos y como siempre, muy agradecidos por la información y el pronóstico para que nuestra audiencia tome sus precauciones, doctor. Al contrario, para servirles y ahí estamos. Muchas gracias, el doctor Juan Ándale, Espinosa Luna. muy Muy buen buenos día. días. Buenos días, Gracias. doctor en geofísica aplicada, muy observador ahí de estos fenómenos en el Pacífico. Habrá que estar atentos de esta baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con alta probabilidad de que se forme otro ciclón. Por lo pronto, ya escucharon, van a continuar estas lluvias, por eso es que ha suspendido clases la CEPIC por la recomendación que hizo Protección Civil. Eso es más que nada una medida preventiva, ¿no? Es una medida preventiva, ¿no? No está tan fuerte la lluvia, pero va a continuar. Luego se va a quitar un poco. Viene el calor, calorón arriba de 40 grados, sensación térmica hasta de 43, 44 y en algunos casos hasta 47 grados de sensación térmica. Muy importante la hidratación, porque en estos días cuando uno empieza a sentirse así medio débil, ¿no? Si andas en vueltas, estás a la intemperie realizando actividades, viene esa debilidad. Cuidado, hay que hidratarse. Cómprese su suerito, traguito, traguito ahí el suerito para que evite una descompensación por deshidratación. Recomendación que hacen los especialistas, nosotros aquí les transmitimos, ¿sí? Esta